El català s'ha de protegir? Jo no. Protegir? Sí. Mire. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. Mira, vull posar un exemple. L'altre dia era una noia, i bueno, vaig agafar el préssec i vaig dir... Va, mira, comencem en castellà. Son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico normalmente. El préssico o el presco no ho sabia. Per favor, que por, per favor! Ah, dius el melocotón. No ho sabien. Però les comarques, el castellà està desaparegut pràcticament. Perdona, porque no sabe lo que se dice. No. La acusación número 7 particular... Que no tiene la palabra nadie. Cariño, tranquilo. Disculpe, es para aportar un documento. No tiene la palabra nadie. A ver quién es el jefe, hija mía. No abandona la sala. No abandona la sala. Soy el sheriff del condado. No sé si me dice que pregunte más, que no pregunte, porque no le oigo. El contenido... No. Ninguna pregunta más. Gracias por su amabilidad, señor presidente. La ironía a otro lado. Se lo advierto. Yo quiero que se peleen. Y ahora es moda de no respetar las instituciones. Aquí se respeta. He dicho, caso cerrado. Messi ha explotado. Ha sido esta tarde a su regreso de Argentina sobre Hacienda y sobre las últimas declaraciones del entorno de Griezmann. ¿Qué te parece que diga el régimen del terror? La verdad, ya estoy un poco cansado. Ese siempre el problema de todo en el club. Estoy farto de esta mierda. Encima recién llego después de 15 horas y me encuentro uno de Hacienda ahí haciéndome una empresa. Una locura. Tinc els paperots que m'exploten ja. També hi ha un plat típic d'aquí, que és el pollastre amb nap. El que queda ara és que ho tastem. Com anem de sabor? El nap està molt ben posat. El nap està molt ben posat. Ja hi som. Sí, ha llevado la mascarilla tal que así. Pero como los presupuestos que presentaba eran los etarras y comunistas, debería haberse puesto así. Estos son los presupuestos de la ETA y de los comunistas. Y tenían que haberse presentado así, con capucha. No se asusten, estén tranquilos. Y si tienen miedo, miren las ventanas. Una fiesta de hecho. Vacuna te mata. N'heu de ser molt conscients. Vacuna te mata amb les zones del 5G. No tinc dilemes, no em penso vacunar. El xip del Bill Gates us el podeu confitar. Vacuna te mata, vacuna te mata. Vamos, Miguel, póntela. Que no, que això és verí. Bueno, pues te voy a convencer cantando. Vacuna te falta, te la tendrás que poner. Vacuna te falta, si no quieres fallecer. Y si te niegas, despídete de viajar. Un pinchacito Bosé. Guarda aquesta agulla, prefereixo passar el bitxó. Venga, que serà solo un momento. Deixa'm el braç, sonat. ¿Quieres una almendra? A la primera invito yo. No, que segur que també porta el xip. Estos son los presupuestos de la ETA y tenían que haberse presentado así, porque esa es la realidad.
Cuídate, hijo. Marta. Roque. Mira. Guten Morgen. La tengo. Qué ilusión, ¿te imaginas que no està acá? Fa poca estona, la web des d'on es podien tramitar les ajudes ja anunciava que s'havien esgotat. Només han durat un dia tots els problemes informàtics. Com a govern, lamentem doncs, que no hagi anat com hauria d'haver anat. Coño, no veo una mierda con esta cosa. Estos putos agujeros me están jodiendo. ¿Quién ha hecho esta mierda de sacos? La mujer de Willa. ¡Haberos hecho las vuestras, joder! Amb tots vostès, la llista de països on Joan Carles I tenia negocis tèrbols. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Jamaica, Perú. República Dominicana, Cuba, Caribe, Groenlandia, El Salvador. India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bután. Y Siria, el Líbano, Israel, Jordania, el Yemen, Kuwait y Bahrein. Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. Mónaco, Liechtenstein, Malta, Palestina, Fiji, Australia y Sudán. Famoso con la M. Marta Sánchez. Fruta. Melocotón. País, Madrid. Animal, murciégalo. Marca, MMV. Nou BMW X3. T'agrada conduir? Toma ja! Màquina va, maqui poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Semos peligrosos y nos llaman maleantes, por retirar sin permiso, por tirar siempre pa'lante. Y es que no se enteran que no vivimos la ausencia, que lo que falta se inventa, que en el barrio sobra ciencia. Máquina va, maqui poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Ruiz, Ruin. ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz y libertad. Gora Euskal Herria askatuta. Gora Euskal Herria sozialista. Excuse me, we'd like you to have this flower. Excuse me, sir, would you... Donation to the Reverend Moon. Jews for Jesus. Oh! Read about Jehovah's Witness. How about Buddhism? Help Jerry's kids. Oh, yeah. Scientology. Or nuclear power. ¿Estás aquí? Sí. Secretario, suba un momento, por favor. Y la ley aquí aguanta, porque aguanta, que es la ley de España, ¿vale? Lo están esperando y solo somos seis. Pero ya se lo he dicho, yo hoy le voy a aplicar la ley rumana. Y la ley rumana significa caminar de me toca los cojones. Puma 90 para Puma 93, procedemos a desalojar. Recibido. Ariete, procedemos a derribar la puerta, si hay alguien detrás que se retire. El idiota este que está metiendo la pata cada dos por tres. Con su puta madre. Secretario. No se puede hacer con un solo equipo. Para abajo, para abajo, para abajo. ¡Salimos ya! ¡Vámonos! De
fúria. Oli, Catalunyi. Avui estic al Palau de la Música Catalana, un dels epicentres de la nostra cultura, i això vol dir que el nostre reportatge va d'això, de cultura. Però no de la cultura del Palau de la Música, sinó de la cultura que ho està passant molt malament amb les noves mesures del Procicat. Jo ja m'he deprimit. És molt dur no treballar com jo i molts altres gent. Però tu estàs forrat. La cultura era un bé essencial. Sí, jo m'ho vaig creure i vaig pensar, hòstia, aquesta gent realment creuen que és un bé essencial i que no hi ha contagis. I de cop, patapam. I de cop, patapam. No volen que la gent es mogui. Com a la Barceloneta, que no es movia ningú, el dissabte. No, és que realment sí. No té cap puto sentit. Què fas amb els amics, tu, ara? Jo no en tinc ja d'amics. Bueno, jo tampoc. En fi, Joel Joan, l'arcabisbe del teatre. Joel Díaz, el reporter més graciós que hi ha. El coronavirus us ha fet una broma de mal gusto. I un dia vas dir que tota la gent que estava a favor del toc de queda que es mereixerien una hòstia o que els hi fotries una hòstia. Sí, que tenien una hòstia. Hi ha gent que comença l'espectacle a les 10 de la nit i a les 10 de la nit has de ser cat que sense feina. I hi havia tota gent dient, em sembla bé. Clar, es deu semblar bé perquè no us afecta. El que sí que veig que t'ha servit el confinament és per créixer. He fet l'estirón. Què esteu fent els discjòqueis ara que no podeu punxar enlloc? És catastròfic, no tenim cap ingrés. Estàs en el que es diria la merda, una mica, Blanca. Estic en el pou. Quan era jovenet, de maquinero. Jo ballava repartint cartes. Després també teníem el de boxeo. De colzes. Com... Sí, era tot una mica agressiu. Ara la gent és més en plan... Sisplau, govern, penseu en nosaltres. No, xunda-xunda, vale? Que no és xunda-xunda. No és xunda-xunda, no, que va, és Mozart. Deus estar fatal. No, jo bé, tio. Per veure gent autohumiliar-se i ara les rodes de premsa de la Generalitat una mica ja ens tapen aquest. El nicho està cobert. Ja m'ha colat el xiste. De què vius? A veure, ja sabem que la cultura tampoc és una feina. De fet, la Generalitat s'està comportant una mica com els pares quan et deien potser t'hauries de buscar una feina de veritat. Hi ha un missatge, sobretot pels joves. Obeïu, perquè al final les vostres consciències es convertiran com en una espècie de pasta que es podrà moldejar molt bé. Tu estàs ara a l'atur. Estic a l'atur. Bueno, si me'l donen. I si no, sempre podeu anar a una església. El primer dia de carrera sempre diuen teatre i ritual. Llavors dius ritual, religió... De carrera, has dit? Sí. És una carrera, el del teatre? Com? Sí. Tu feies una obra de teatre que es deia Pegados. Exacte. Que passa que l'argument no sé jo, no? És una parella que estan follant i es queden enganxats. Sí, se'n van a l'hospital que els desenganxin. Potser el cardenal Omella no te la deixaria fer aquesta obra a la Sagrada Família. Sí. El pitjor de tot és la sensació de pals de cec que dona el govern, per exemple. Sí. Aquesta gent, exactament, sap què està fent? Ivan, no. No, oi? Tu sorties a Polònia... Sí. Tenies una font d'ingressos pues, que estava bé i dius, vaig a deixar el Polònia. Potser segurament és el pitjor moment per fer-ho. Que... No, ja t'ho dic ara, és el pitjor moment. Has aconseguit accedir a aquesta famosa ajuda d'autònoms. No vaig arribar a temps. Vaja, sí. Tant per tant, es podien haver posat el Pere Aragonès al balcó de la Generalitat tirant bitllets de 50 i mira, i hagués sigut més o menys el mateix. Com que el tram ja no estava a la Casa Blanca, vaig dir, mira, igual l'han contractat per dissenyar aquest pla d'ajudes. Estic amb unes persones que s'han escapat d'un centre de menors. Se suposa que vosaltres el que feu és cultura. No ho sabies. Tu no sabies que estaves fent cultura? La primera vegada que m'ho diuen. Com ho viviu? Ens han cancel·lat molts concerts, ja. Estem fins al rau. Jo acabo de parlar amb gent del teatre i em diuen no, hòstia, nosaltres podem fotre les obres, igual, vale? Perquè la gent està quieteta, tranquil·la. Som un concert de la Pau Gang. Vosaltres, honestament, això ho veuríeu factible? Oh. Qüestió de canviar la droga que prens abans d'entrar al concert, diguéssim. Quin plan teniu per subsistir? Doncs tenim una cançó que es diu Perdut, que sortirà el 4 de desembre. No, ja t'havia perdut, estava tirant money per la nit en el club. Tot acaba amb la U, no? La Pau Gang, vale? També són cultura. No és segura, en aquest cas, però és cultura. I després farem pessimista una cançó dels Stay Homes. Ni Be Patient, ni Enjoy the Confination, ni hòsties. Ni teatres, ni concerts. Quan tanca tot no han deixat res de res. Se'ns acaba la paciència. Necessitem la nostra audiència. Oh! Brico Heroes. Què passa, amargosos? Avui us ensenyarem a posar a punt el quarto de bany. Pues mira, te voy a enseñar un par de cosas porque estoy bastante mosqueada. Bueno, lavabo, aquí está el conflictiu. Veus què li passa? Es imposible espatarrarte para limpiarte el chichi. Una tortura! El bidet ja l'havies vist, o sea, es de risa el bidet. La comprovació. Hòstia, que és lluny. Com ho veus, Peyo? Està molt lluny, eh? Hòstia puta. Donem-ho per bo, no? Sí. Vienes con toda la ilusión del mundo y te encuentras con semejante basura. Aquel lavabo està impecable, no sé... Estoy hasta el mismísimo setón. Brico Heroes.
Què és el loco ara? Dies de fúria. Amb la pandèmia s'han forrat els fabricants de mascaretes, les funeràries i vosaltres. A l'Instagram no dona pasta i la tele tampoc. Clar. Bueno, a tu potser sí. Però si us ha versionat el Michael Bublé. Ens van fer un ingrés. Sisplau. De 230 no sé quants euros. Filla puta, Michael Bublé. Espero que no us importi agafar la vostra cançó optimista, aquesta horrible i absolutament deshonesta. Li he canviat la lletra per una cosa una mica més honesta. Ni Be Patient, ni Enjoy the Confination, ni hòsties. No podem estar contents. No treballem de fa molt temps. I ara jo de què menjo? Em tallo el cap o millor em penjo. Ja, però fa un infart. Ciència. Necessitem la nostra audiència. Tinc els pebrots que m'exploten ja. T'ho explico aviam si tu ho entens. Perquè a mi no em deixa, però si els mossens. No sé d'on treure els diners per pagar autònoms cada mes. Cartera. Vam fer tot el que ens vau dir. L'aforament vam reduir. I cap problema vam tenir. És de ser inútils. Però ens heu tornat a prohibir. Ja costa ser feliç. No podem viure així. Bueno, un whisky a dormir. Van a tocar solamente una nota o dos notas y nosotros tenemos que intentar averiguar lo antes posible de qué se trata. ¿Vamos allá? Vale. Bueno, vamos con la primera. La primera. Vamos allá. Lo tiene. Pues Luis, va. No. Seguro que... ¿No? Ahora va. Un tiempo más. Mira. Es un temazo. ¿La 20th Century Fox? Podría ser. Pero no es. Esta, Star Wars. Sí. No. ¿La lanzamos entera? Sí, por favor. Vamos allá. ¡Hola! ¿Cómo suena, eh? La directiva es diáfana, la directiva es tan clara respecto a la imposibilidad de bajar el precio de las mascarillas. No va a haber. Ojo que no va a haber. Y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Va a pitar penalti. Cartulina amarilla, amarilla y por lo tanto penalti. Hola, sóc la Marta Torné i la televisió és cultura. La televisió és cultura. La televisió és entreteniment, informar, cultura i de tot. Claro, claro. I d'APM dic, això és de ser inútiles. Cuidao! Cerrando los micros! Vergüenza ajena... I tinc mogollons, que sóc molt fan. He vist casos
de parelles que no són parelles que s'han fet el tatuatge. Hi havia donat una pista que deia clarament a la gent que estava a casa, o sigui, qui era l'infiltrat. Acabes de fer un bon spoiler, jo crec, Marta, però jo crec que està bé perquè... Ai, dona... és veritat! De veritat vaig sortir esperant una trucada del director. Estàs despedida. Però no, els va fer gràcia i tot. Que parece a veces que como que una cara mona va a durar más en el programa. A lo mejor te equivocas. Pero que... Sí, a mi sempre em valoren més pel meu físic, perquè tinc un físic impressionant. Si fos una super tia model... Bueno, espera't, eh? Ara es porta el pandero, eh? Que als 90 no, però ara sí. Ara totes volen tenir el meu cos. Doncs mira, us foteu perquè no, perquè el tinc jo. Estic fatal. Avui estàs molt d'avantguàrdia, més. Tot el que destaques sí. És de l'avantguàrdia, només has dit de l'avantguàrdia. L'avantguàrdia està en català, també, ho saps, sí. No? Val. Hòstia, veia tasca l'has fotut, no, el Xavi, pobre? Ell té raó, que si en català, doncs es posa en català. Però que el Xavi és el meu amic, no, l'he de defensar. A muerte. Ha vingut el Ricard a fer entrevista a la PM? Escolta'm, Ricard Ostrell, si tens el valor de dir-li això al Xavi Canalies, et reto a que vinguis a fer la televisió escultura de la PM. A veure si tens... Lo de Madrid es muy tremendo, ¿eh? Tampoco hay tanto contagio, que es que exageran Carmen, mucho. Carmen. Tú me ves a mí, pues yo no me contagio. Toma. Me han dicho que soy inmune, más o menos. Tiri, tiriri, perere, pepe. A mi la Carmen Lomana em cau molt bé. Jo crec que si agafés el Covid faria una mica com el Donald Trump. Encara es reforçaria més la seva teoria de dir, veus com no passa res? Sí, en el confinament vaig fer ioga amb el Rufus, que veig que m'heu portat el substitut del Rufus. I els xaques dels gossos s'obre així, mira. Què prefereixes, que només et contractin pel teu físic o que Carmen Lomana tingui Covid? Home, no, pobra dona. Però quines preguntes que m'esteu fent? Però que maldat. Rufus, calla ara, que tenen un missatge per mi. Hola, Marta, què tal per persona infiltrada? Ah, l'Anna, jo vull que vingui el programa de convidada i no ha vingut. Anna, escolta'm, has d'acceptar que ara el programa el presento jo. Suposo que per preparar-te bé vas veure tota la meva primera temporada, oi que sí? Doncs vinga, va, et proposo un repte. Sabries dir-me qui és la persona infiltrada en els següents casos? La seva parella, el seu exmarit, el fill gran de l'antic matrimoni i el fill petit. El petit és mono, ni idea. L'exmarit. El Jaume. Jo, com veig els programes presentats per mi, no me'n recordo de qui és la persona infiltrada. Us ho juro. Com preteneu que me'n recordi? Qui és la persona infiltrada de la temporada anterior que presentava l'Anna Simón? O sigui, esteu xalats. Bé, us espero al persona infiltrada. I jo em toca entrenar. Y hoy tenemos que hablarles de un gran fracaso, el de una misión espacial con sello español. El cohete Vega pone rumbo al espacio. Vaya vistas que hay. Es la hostia. Solo habían pasado minutos del despegue cuando el satélite Ingenio se ha desviado de su trayectoria. ¡Hostia, tío, que no lo enchufó! Era una de las grandes misiones de la ingeniería aeroespacial española. Ya se están investigando las causas. ¿Dónde coño ha ido? Hostia, vamos por él, vamos por él. Hostia. Y voló. Peña, comienza el zona zapping. ¿Quin dia és avui? Divendres? Què diuen a la tele indiscreta? Divendres, zona zapping. Han tornat a canviar l'APM de dia? Segur que avui és divendres? Hola, APM? Sí. Quin puto dia foteu el programa? Esto es APM, Asociación de Prensa de Madrid, pesaos. Mireu Twitter a veure què diu la Community Manager. Quin Twitter? Som a l'any 84. Encara no s'ha inventat Twitter. Si ens posem així, tampoc l'APM. L'APM de Madrid no en sap res. Potser el posen després. No m'he gravat. Cardant-me una hòstia per res. Jo vull sortir al no te la fotis. No te la fotis. Oi que m'entens? Doncs no deu ser aquest divendres. No! Està bé. Va.
Sanitat alerta que tardarà a arribar la vacuna a Espanya perquè primer caldrà comprar milions de piruletes per acompanyar cada punxada. Ei, ei, alto aquí, ha exclamat la ciutadania en assabentar-se que la vacuna s'administrarà amb xeringa. Els ajuntaments comencen a retirar l'enllumenat de Nadal del 2019 per instal·lar l'enllumenat de Nadal del 2020. Un nen de 8 anys es treu el grau de medicina després d'unir-se a la reunió de Zoom, que no era. Doncs si és metge, a treballar de voluntari, que aquí falta gent, ha declarat Isabel Díaz Ayuso. Els restaurants de menjar a domicili comencen a servir les comandes acompanyant-les de notes de veu amb insults dels cambrers per conservar l'ambient del local. Ei, mira, perdona, mira, et comento, et podries moure a la taula petita? És que vull parar la teva taula per a 6 clients que tinc aquí esperant. Vale, vale, d'acord, jo en canvio. Ei, mira, et deixo el compte aquí, que hi ha un senyor esperant la teva taula. Què? Però si encara vaig pel primer plat. Et puc demanar els postres, almenys. No hi ha postres. S'han acabat. Però com que no hi ha postres? Però si van amb el menú, no? Mira, com t'ho he de dir, és que s'han acabat i punt. O sigui, i no em vinguis amb collonades, que estic patat de feina, com per estar aguantant segons quines coses. I acabem amb una nova estratègia contra el tabaquisme. Els paquets de tabac inclouran fotografies de cortines esgrogueïdes i estovalles de tela amb cremades de cigarret. Veig que arriba un cotxe tot ple d'enganxines. Dic, ostres, sembla un patró de la Guàrdia Civil davant de la Conselleria d'Economia. Corre, llama a la Guàrdia Civil. Sort que no se'n va acudir pujar-hi sobre. Mala llet, eh? Recomiendo a todo el mundo que se lea el plan eugenésico de la Fundación Rockefeller. Mucho, mucho, mucho interesante. Para llevarnos a todos como borregos al matadero y a vacunarnos. Es la hora de la... ¡Pastilla! Anyway, Hemingway, go away to come away. ¿Usted a qué manicomio pertenece? Bélgica introduce la figura del compañero de mimos para combatir la soledad en el confinamiento. Muy bien, ¿no? Fenomenal. Bien. Bueno, desde aquí, enhorabuena a Puigdemont, que por fin podrá tener compañía. Esto tenía que pasar dentro de unos minutos, pero creo que ya les tenemos en directo. Ayub y Chirri, ¿puede ser? Creo que es Chirri, como me habéis dicho que se llama así, pero... Chini. ¡Que vale, soy la Chini, loco! ¿Vale o no vale? Y que soy la Chini, loco. ¿Qué dice, loco? Y vuestros jóvenes verán visiones. Espero que no vean los jóvenes las visiones porque tomen sustancias extrañas, sino realmente porque están llenos del Espíritu Santo. Claro. A veces ven visiones porque se toman alguna pastillita con colores. Yo no consumo nada, ¿sabes? Desde el gobierno han cambiado las normas y en días como esta de aquí el máximo será de 30 por hora. Me parece una vergüenza. Tú no tienes que ver el coche que llevo y cómo voy a salir. ¿Dónde vas, Fittipaldi? Tú no tienes que ver el coche que llevo y cómo voy a salir. Eccolo. Oh, cazzo! Madonna! Ojalà. Ojalà. I després anirem de canyes amb l'Isma Juárez. Mira, Almeida, qué bueno es abriéndonos las terrazas. Es lo único que tenemos, unas cervecitas, un vermú. Yo ya estoy por votarle. Bueno, tampoco es para eso, ¿no? Tampoco es para eso. Si te tocan 100.000 euros en la lotería, ¿qué prefieres? ¿Repartirlo con tu familia o te vas con Juan Carlos a República Dominicana? Vaya preguntas, ¿eh? Ay, repartirlo con mi familia. Hombre, con el antiguo rey Juan Carlos a la República Dominicana, ¿a dónde va a parar? Una fiesta de la leche, vamos. Estaría a gustico bebiéndote ahí unos cubatas, joder. Unos cubatas y si hace falta me voy de putas también. Bueno, es lo que hay que hacer. Tres, cuatro islas en cada una, pero además la graciosa pertenece a un archipiélago que se llama Chinijo. ¿A qué mola el nombre? Perdona, es que yo desde que has dicho la palabra Chinijo ya estoy pensando un chiste de... ¿No? Cómeme todo el... ¡No! ¿Pero yo no serio? He dicho nada. Se puede borrar lo mío. Cómeme todo el... ¡No! Eso es una guarrería, por favor. Si se legaliza la marihuana, sí. Algo que puede pasar. ¿Podría contar la industria de la marihuana contigo como
primera persona que lo anuncie. Tiene propiedades terapéuticas increíbles. ¿Le pegas tú al Kenke? Yo soy actor, David, y un actor tiene que probar todo y tiene que investigar en todos lados. Sé cómo se hace un porro, cómo es la cocaína, cómo es el cristal. Res més per part nostra, però segur que Francesc Mauri té moltes més coses per explicar-los sobre la previsió del temps. Els deixem amb ell si és que arriba, perquè de moment encara no és dins del plató. Afluixa un palet. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Bona tarda. ¿Dónde está? No lo veo. Y la ventaja que antes tenían era que había muchos turistas y ahora pues ya han perdido esta ventaja. ¡Uy! Han perdido esta ventaja. ¡Uy! No podemos entrar por aquí. ¡No puedes pasar! ¡Uy! No podemos entrar por aquí. Por aquí sí que entraríamos al... Claro, interior. Es que es lo que tiene el directo. El reporterismo es una profesión de riesgo. Más Singer. Adivina quién canta. Esto es lo más original que se ha hecho nunca. Esto, vamos, ni en un karaoke a las 4 de la mañana podéis encontrar la fauna que vamos a encontrar aquí. Han perdido donde te sembran, dan, 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 por punto que era pintes. Muy bien, canta. Increíble, ¿no? Tiene proyección internacional. Van a estuar más en dos puntos. ¿Qué les voy a hacer si yo tú me broneo? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Pues a mí me ha parecido que lo ha hecho increíble, que sabe cantar. Canta muy bien. Canta bien. Si no es cantante, es alguien muy, con mucha preparación vocal. ¿Os habéis emocionado vosotros mucho, también? Increíble, increíble, mucho. Increíble. Más Singer. ¡Grandeo! Según la teoría de Ciudadanos, que el castellano está amenazado y perseguido en Cataluña, yo aquí tendría que hablar con un Google Translate. I si no tinc rau, me la tallo i me faig monja. Bon Nadal a tothom. Ei, què tal? Què us sembla aquesta posició de cretí? Eh? Perdó. Què fas? Madrid és una ciutat de festa, però clar, ara no podem sortir a la nit. Llavors ens hem inventat el tardeo, fer el que abans fèiem a les 6 de la matinada, però a les 6 de la tarda. Aviam com acabo jo. Diumenge a Madrid, pues això, s'endunga. Quita esto, quítalo, quítalo. Te está poniendo el tardeo de moda. Claro, las cañitas es lo principal de Madrid, macho. Creo que usted también es de los que está pasándolo mal con las gafas. Pues sí. Allí en Cataluña, en Lleida, hay siempre niebla. O sea, las personas que tienen gafas es como si estuvieran siempre en Lleida. Bueno, pues estamos en Lleida hoy. Quins collons que teniu, eh? Veo que estáis con una copa. ¿Estáis compartiéndola? No. Digo, a ver si... Digo, nosotros venimos de Cataluña y esto a veces se hace, que se coge una para todos. ¡Qué mentiroso! Ayer salimos y no había unas... O sea, no había ni mesa, ni barra, ni espacio, no había nada. Estaba todo llenísimo. Ahora a las 6 ya hay gente piojo. Sí. A las 6 Ortega Cano ya va... ¿No seréis por casualidad una cita a Tinder? No, no, no. Hay un cine que acabamos de ver por ahí de citas a ciegas. ¿Dónde? Parroquia de San Isidro, por ahí. ¿En una parroquia citas a ciegas? Claro, no creo que vayan allí, ¿no? Porque luego, ¿dónde te metes? ¿En el confesionario? Hacer el glory hall, ¿no? De gloria. Marranote. ¿Tú eres taxista? Sí, sí. ¿Ha habido riesgo de que te vomiten la tapicería a las 3 de la tarde? No. Yo noto la tensión en vuestros ojos cuando metéis a algún borracho en el taxi. Hombre, es que es muy peligroso. Y luego los tienes que dar de hostias para despertarlos. Tengo un truco, porque cuando veo yo que viene un borracho, me pongo un poco más para adelante y un poco más para atrás. Y depende de cómo venga andando. Son trucos. Vosotros tendríais que llevar alcoholímetros. Bueno, entonces no sube ni la mitad. Mira, Almeida, qué bueno es abriéndonos las terrazas. Es lo único que tenemos, unas cervecitas, un vermú. Yo ya estoy por votarle. Bueno. ¿No? Tampoco es para eso, ¿no? Tampoco es para eso. ¿Usted le he visto con la mascarilla cumpliendo las...? No, sí, sí, desde luego. O sea, un ciudadano más. Un ciudadano ejemplar. ¿Podría traerme un vermú? Joder, no va a ser una entrevista muy larga, ¿no? Menudo pesado. ¿Algún mensaje de apoyo a la sociedad catalana que no puede salir a los bares? Que pasará pronto y que hay que cumplir con las normas, pero que los catalanes sois muy, muy legales para todo. Me ha gustado mucho el vincular el adjetivo legal. ¡Hombre! Fernando, muchas gracias. ¿Vosotros?
Caramba, estàs a tope, te van a dar una conselleria. Sí, és veritat. No, no quiero, no quiero, no quiero cargos. Hola, muy buena. Antes de presentarme, me gustaría aplicar un poquito de relajación. Quiero hacer una cosita, que es una cosita así, que dice... Adiós. Una, dos y tres. Yo me calmaré. Todo lo veré. Una, dos y tres. Yo me calmaré. Todo lo veré. ¡Tra, tra! ¿Esto lo utilizas tú para algo? Sí, en el trabajo, mi compañero, cuando está así... Y yo, relájate, venga, y se pone pum, pum, pum. Vale, y bueno, vale. Y nos reímos, en fin, bien. Hasta mañana. Tiempo, rodada íntegramente en catalán, esta película de Agustí Villaronga obtuvo 9 Goyas. ¿Pepinos podridos? No, pan negro o pan negra. Un pepino. Otra palabra. Roma. Coliseo. Capitá. Uy, fatal. Oh. Italia. O sea, Roma, Es horrible. No sé pillar lo que dius, és una misèria. 3 dels 200 euros. Vale, compro la O de España. ¿Cómo has dicho? Compro la O de España. Compramos de Oviedo. La V de Barcelona. La V. Marca con la N. Pollo Armani. ¿Qué? Animar con la N. Perro. ¿Qué palabra se esconde en este tema de Pimpinela? Olvídate todo, que tú para eso tienes... Tienes todo el tiempo. ¡Experiencia! Olvídate. Yo qué sé. No tengo ni puta idea, yo qué sé. Sigue la canción. Sombra aquí, sombra allá. Maríname, maríname. ¿Qué? ¿Qué? Sombra aquí, sombra allá. Camina... No, maquíllame, maquíllame. Casi. Maquíllate o maquíllame, maquíllame. ¡No! No pasa nada. Es mejor eso que morirse. Lilla, al centre de l'APM. La traca! I comencem la traca. En tercer lloc, fa il·lusió això de sortir a la tele. Coneixem ara sí el José Antonio Sánchez, que és un restaurador de Manresa. José Antonio, bon dia. Me parece que saldré ahora, yo por la tele. Just ara, José Antonio. Ya lo sé, ya. Sí, sí. Grábalo. Sonría, le están grabando. Sí, graveu ja, perquè això va directe a la PM, o sigui que... Sortirem a la PM o no? Sí. Bueno, pues cojo el teléfono del... José Antonio. Del Jaume y grábalo con el teléfono del Jaume. No te enteras de lo que está pasando. Expliquin ara mateix qui és la seva situació en el seu bar. No te he entendido, no te he escuchado. Sí, la seva situació era al seu bar. Quina és? Que quieres mi bar. Venga, home, va, home, va! La situació en el seu bar. No te oigo. Doncs intentem arreglar la comunicació. Gràcies també, companys, sí. per... Una mierda. Una mierda. En segon lloc, un poema dedicat a la tardor. Quan arriba la tardor, surten bolets a la muntanya. La frescota i la humitat també m'obren la castanya. Queda clar? Sí? Sí? Tothom? Guardo els tacons. És època de pluges. Ni amb xiruques perdo el glamour buscant quin toqui les cuixes. Mi corazón palpita com una patata frita. Carbassa, magrana, raïm són fruites de temporada. Què, rico? Però el que no és estacional és una bona xarrupada. La castanyada... És festa especial. Un bon morro meu. Miau. I em potre amb el capçal. Jo ja sóc gat vell. Al centre de la taula, panellets i castanyes. Em posa calenta de fons la veu del Cruanyes. Ai, 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 deixem-ho aquí, acabem. Soc la Crazy de l'Otony. La que fa i la que diu el que li surt del codony. Para mí es el poema más místico y libertario que se puede escribir. I en el número 1, els problemes de prendre massa cafeïna. Señoras y señores, la persona que presentará las campanadas será Tika Brutol. ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Vamos!
Noia, què fas? Estic molt normal! He vuelto con más energía! Yeah! Ah! Ah! ¡Ho he conseguido! Ya. Con es esto que... vas a soñar esta noche, lo sabes. Oh, mamá. Porque he vuelto, todavía estoy más buena, ¿sabes lo que te digo? O sea, he perdido todos unos gramos. O sea, si voy a estar más buena, pues no lo sé. ¿Veieu quina fuita d'autoestima? Porque antes era premium, ¿ahora qué soy? ¿Ahora qué soy? ¿Nivel qué? ¿Titanio? ¡Guapa, guapa! No he puesto sujetador, me he puesto nerviosa. Esta mañana me he duchado, bragas limpias, me he montado en el coche, esto es real, ¿eh? Me he montado en el coche y digo, si roto así, la pesca. Ya. Y se me ha olvidado el sostén, pero lo he arreglado con este Picardías, me molera, que tenía aquí la tele. Se salta todo el Genaya exactamente igual. Es la mujer más maravillosa que tiene España hoy día.